Mira, se está haciendo cada vez más concurrido el rumor de que hay un plan para encarcelar a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Y que incluso eso provocó una reunión, un reencuentro entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y ya ellos están avizorando la posibilidad de que ya no quizás en las municipales, porque falta ya muy poco y ya no hay espacio, ya la ley no permite que haya nuevas negociaciones, nuevos acuerdos, y entonces eso se va así como está, pero que posiblemente en las congresuales y municipales, que son las más importantes, haya un acuerdo cerrado. Es decir, que vayan unidos tanto a nivel presidencial como a nivel congresual. ¿Por qué? Básicamente los están empujando. Porque se ha filtrado la información y voy a ser todavía más responsable. El sábado pasado yo estuve en una reunión en el que nos reveló un miembro del Ministerio Público, no puedo decir más de ahí, por razones obvias, ¿verdad? Que el expediente, la orden de conducencia para encarcelar a Danilo Medina ya está en manos de Jenny Berenice, solo esperando la orden de Luis Abinader. Y que Guillermo Moreno, cuando negoció con Luis Abinader, lo que realmente le pidió no fue ser senador, ni tampoco fue que su esposa vaya como presidenta de la Cámara de Cuentas. No, es que la esposa sea la Procuradora General de la República, para él entrarle a Leonel Fernández. Entonces, incluso está la amenaza ante Danilo Medina de que si sigue profundizando y pactando con Leonel Fernández antes de las elecciones congresuales y municipales, él podría ser llamado. Entonces, no cabe la menor duda de que cuando usted combina esas amenazas, esos rumores que parecen ser ciertos, con una serie de acciones que ha llevado a cabo el PRM, como es el caso de esta nueva ley mordaza, peligrosísima, como es el caso del uso y abuso de los fondos del Estado, al punto de que ya hay hasta un cuartel en Azua que lo están usando como comando de campaña, y el hecho de que se están imponiendo a la fuerza en los gremios, por ejemplo, lo que pasó en el AMPA, que aplicaron las fuerzas públicas, lo que pasó en el Colegio Dominicano de Economistas y lo que está pasando en el Colegio Dominicano de Abogados, que desacataron una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, tribunal competente para dirimir conflictos entre gremios, y buscaron al Tribunal Superior Electoral, que ya de por sí se ha descalificado, ya de por sí la oposición ha dicho que no tiene confianza en ese tribunal, y utilizaron este tribunal para quitarle, evitar que Trajano Vidal Potentini, el candidato ganador de la alianza, fuese el presidente del tribunal. Inventaron, de acuerdo a lo que dicen los abogados constitucionalistas, que ha hecho no solamente que no tiene competencia, sino que ha utilizado una serie de instrumentos jurídicos que no son propios para dirimir ese tema. Y ya Jovan López, el candidato del PRM, sin que todavía se haya emitido una sentencia a favor de él, ya él asumió el Colegio de Abogados. Entonces, estamos hablando de que
estamos viendo acciones represivas, abusivas, propias de un régimen tiránico, antidemocrático. Entonces, la verdad es que la situación es como para que la oposición ponga su barba en remojo, porque parece que le quieren pasar el rolo, pero si es utilizando mecanismos democráticos, no importa. Si yo voy a las urnas, te gano, me gano el favor del pueblo, perfecto. Ahora, utilizando la justicia, utilizando la fuerza pública, metiendo a los guardias en actividad política, desacatando la sentencia del Tribunal Constitucional y de otros importantes órganos judiciales, bueno, estamos hablando de que ciertamente la cosa es para coger miedo. Mira, estamos en el campo de lo especulativo porque no hay evidencias formales, pero hay aspectos que incluso nosotros lo hemos venido trabajando. Y es que, sin decirlo, desde el gobierno se ha ido imponiendo una línea autoritaria. Y eso se va reflejando en determinados silencios y decisiones que son impropias, pero que frente a algunos reclamos de la oposición terminan disipándose porque no tienen el suficiente eco y el apoyo necesario como para contrarrestar. La propia respuesta, por ejemplo, de la Junta Central Electoral frente a un hecho con la evidencia de Discolay y la cantidad de vehículos identificados incluso de una diputada, aspirante a diputada, en el caso de la Fortaleza de Asua, te dice que ni siquiera la Junta Central Electoral hace mención sobre el hecho mismo, sino que lo habla en tono general, como si nada pasara. Y es que tenemos aquí un sistema presidencialista que el propio presidente es el que acuerda los fondos y con él hay que reunirse para como tal. Lo otro viene a confirmarse, hace un tiempo que yo decía que con lo que estaba pasando en el Colegio de Abogados antes de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral, que es la correspondencia del Tribunal Superior Administrativo, pero evidentemente que ahí hubo ocupación policial, que ahí se permitió que la actitud desenfrenada de militantes políticos al servicio del PRM hiciera, hasta agredieron miembros de la Comisión Electoral, y todo el montaje se vio que fue para que golpearan a los que tenían la posición contraria. Yo dije que la oposición debió hacer parecido a lo que se hizo con el Senado, de tener una especie de resguardo y de movilización, que no se hizo. Al fin y al cabo, terminó, salvo los procedimientos que siguen para llegar al Tribunal Constitucional, pero dentro del marco de la debilidad. Por ejemplo, hay un dictamen a esta hora del Tribunal Superior Electoral que ha sido cuestionado, pero evidentemente. Ahora tenemos ese tema del proyecto de ley que favorece, que plantea una dimensión especial que se sobrepone a los aspectos constitucionales y violación de libertad de prensa y de la libertad de las empresas, tal punto que las telefónicas, que la sociedad de diarios, que sectores de la iglesia llaman la atención y cuestionan que Finjus, etcétera, porque esto trasciende a la libertad del ser humano y la capacidad en el mundo de la comunicación de la libertad y el secreto guardar en las fuentes. En definitiva, es un comportamiento que se va reiterando. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la forma en que se reunió el presidente de la República con los dirigentes de aquí de Santo Domingo y la versión que se ha difundido de que el presidente dijo que ese muchacho había que detenerlo como fuera, el candidato a senador de Fuerza del Pueblo y de Rescate, cuando son los mismos muchachos, entiéndase, jóvenes funcionarios que son dirigentes, pero a la vez son funcionarios incluso de entidades con mucho poder. Sobre los aspectos que dice de posibles expedientes, he oído que el que más se ha mencionado es el tema de Danilo Medina, y sobre todo si genera la posibilidad de una alianza entre Abel Martínez y Leonel Fernández para participar en el proceso de primera vuelta unidas, dado que hay una especie de sentimiento que la gente habla de primera vuelta.
Pero estos son aspectos dignos de revisar y ellos son dirigentes importantes, son dos expresidentes de la República y ojalá hagan saber. De acuerdo a la fuente que nos dio la información. Reitero, un miembro del Ministerio Público, pero no puedo decir más de ahí, evidentemente. Conservas la fuente, ¿verdad? Claro. Digo, ahora el problema, porque cuando te viene a ver, ahora me siguen que lo diga. No, todavía no está publicada la ley. Todavía no está publicada, puedo decir. No está publicada porque no se ha dicho, ¿eh? Ok, porque como todavía puedo guardar el secreto periodístico. Entonces, de acuerdo a esa fuente, en la última reunión del Consejo de Gobierno, previo a la reunión, el presidente se reunió con unos miembros del Consejo que son de su más íntima confianza y que son parte de su equipo. Entonces, el presidente les dijo, vamos a ganar el proceso electoral y vamos a hacer lo que sea para ganar. Y desde que ganemos voy a trancar a Danilo Medina. Parece que él está molesto con Danilo Medina porque a lo mejor hubo procesos de negociaciones, se hicieron promesas que finalmente también no lo ha cumplido. Porque además, mira otra información importante. Supuestamente, esta es la dura. Supuestamente, doña Candy Medina, esposa de Danilo, le dijo, ven acá, entonces tú no vas a resolver el problema con Leonel, tú vas a dejar que sigan humillando a la familia, que te sigan metiendo presa a tus hermanos y a tus cuñados. De resolver eso, Danilo, deja el orgullo. Entonces ya, evidentemente que las cosas están llegando a una situación donde definitivamente la clase bochista, ¿verdad? La comunidad bochista va a tener que reconciliarse, va a tener que dejar sus egos de lado porque lo están afectando ya personalmente, familiarmente. Tú leíste uno de los Twitter que ahora se llama X de el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿De Abel? De Abel. No. Hay un momento que Abel Martínez llama la atención de que las posibilidades de la alianza se produzcan y que los candidatos que se sienten no son ganadores, es muy posible que se pongan de acuerdo, incluso en este proceso de las alcaldías, para apoyar a aquellos que tienen la mayor ventaja. Bueno, porque ahí lo que se podría hacer es, vamos a poner un ejemplo, que se está hablando mucho, el tema de Santo Domingo Este. No, pero a nivel nacional que lo plantean. No, yo te estoy poniendo un ejemplo. Y para concluirte, si él piensa eso para los candidatos municipales, claro, pues muy bien, debe de pensarlo para muy bien que le sirve a él. Interesante. Vamos a la pausa.